colegas, contamos con la participación del señor Raúl Espinosa. Él es presidente de la Conferencia Nacional de Asociaciones Solidaristas. Muy buenas tardes, don Raúl, su mensaje. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Vengo representando a la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas con ASOL. Muy buenas tardes, vengo representando a la Asociación Solidarista, a la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas con ASOL y Movimiento Solidarista Costarricense. Entidades que definitivamente apoyan cualquier proceso de diálogo constructivo y enfocado a la solución de problemas. Hoy acudimos a esta invitación que nos hace el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para formar parte de una eventual mesa de diálogo y negociación con vista a la solución de los problemas más urgentes que tiene el país. En horas de la mañana recibimos la exposición de las personas encargadas de la metodología, es decir, de cómo íbamos a implementar o cómo pensaba el gobierno y el legislativo implementar este esfuerzo. Sin embargo, hubo alguna reacción de parte de los asistentes, de los representantes de los diferentes sectores invitados, a que se diera un espacio para el diálogo antes de evaluar el tema de la metodología. Y en este momento todavía se está haciendo uso de la palabra a los por parte de los diferentes representantes de esta mesa. Esperamos que al final del día podamos concluir de una manera positiva todo este esfuerzo. Todos los que venimos hoy acá lo hacemos de buena voluntad, pensando en nuestro país antes que en nuestros sectores que representamos. De manera que este ejercicio democrático debe concluir, esperamos todos, de una manera muy positiva. Si ningún colega tiene consultas, entonces agradecemos al señor Raúl Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas. Muchas gracias, don Raúl. Con todo gusto.